Golden robe and the fourth stone The things I brought you when I found out that you had cancer of the bone The father cried on the telephone And he drove his car into the navy yard Yes to prove that he was a Buen día, cookie cracheteras, cookie cracheteros del mundo, ¿cómo estamos? Un día más, un tutorial más. En este caso, nuestra bufanda con bolsillos con bordes más elevados. Muy recogidita, muy cookie, muy calentita. ¿Qué contaros de esta bufanda? que la he tejido con un crochet muy grande, ¿vale? O sea, es una lana, es un hilo muy grueso, pero vais a poder tejerla como queráis. Si queréis ponerle este tipo de hilo grueso, pues bien, os voy a dejar las indicaciones en la caja de descripción, pero se va a poder tejer con cualquier hilo, con cualquier hebra, con cualquier crochet, ¿vale? Esto lo primero. Lo segundo, es súper fácil de tejer. Yo voy a hacer la muestra del punto que he utilizado, que si os fijáis tiene huequitos. ¿Veis? ¿Me veis por ahí? <laughs> tiene huequitos, Está, es un punto cruzado todo el tiempo con un marco alrededor de nuestra bufanda. Os contaré la muestra del punto, os contaré cómo he puesto el bolsillo, que lo he tejido seguido. Y, eh, ¿qué más? Contaros que, bueno, pues como me sobraba lana y me apetecía. Pues le he hecho a juego esta, esta diadema, esta vincha. ¿Ah? Entonces, si queréis, os cuento eh, el tutorial de cómo hacer la vincha con esta misma este mismo punto está aquí, pero el cruce lo tengo aquí arriba. Os dejo el tutorial de cómo unir, vale, de esta manera. No la he rematado, si os fijáis. Bueno, para unir que nos quede de esta manera. También habéis visto las fotos, vale. Y luego contaros que llevo puesto mi chal Mauricio, que mirad cómo queda de bonito y de amoroso, es súper amoroso, entonces que también os dejo ahí, por si queréis ir a verlo, el, el paso a paso de este chal Mauricio. Dicho todo esto, suscríbete por favor a mi canal y vamos con el vídeo. Sígueme también en las redes, dame un like y déjame un comentario, regálame tu comentario, ¿vale? Será estupendo. Dicho todo esto y sin más, vamos con el vídeo. Tecito preparado y a tejer. Vamos. Mirar, ¿qué bufanda os quiero enseñar a tejer hoy? Una bufanda súper larga con bolsillos. ¡Toro! ¿cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Aquí es coquísima, ideal para regalar, ideal para llevar este invierno. En este caso es un yo diría un básico, porque tiene colores blancos y negros que combinan muy bien. Pero os voy a enseñar a tejerla con un color liso. Voy a hacer una muestra para que os sea más fácil, porque si no sobre el negro se va a tejer muy mal. Para mostraros el vídeo, después se teje divino, es una lana gruesa además, imaginar, se hace volando. Y os cuento lo primero. Eh, tenemos un borde que por los dos lados se va a tejer igual, por lo tanto, derecho y revés va a ser muy cookie. Entonces tenemos estos seis puntos por un lado y seis puntos por otro que se nos quedan, digamos que, de borde. Mínimo tiene que tener 12 puntos, 6 y seis. ¿Vale? Esta es la primera de las cosas. Y entre medias vamos a poner una serie de puntos los que queramos según el ancho de nuestro, nuestra bufanda. Entonces, la primera de las cosas, queremos más ancho o queremos más borde en nuestra bufanda, pues en lugar de dejar 6 puntos en cada lado, dejáis más, ¿vale? 10. En lugar de 6, 10, 12, 3, ¿vale? Y luego, en el medio, un número par de puntos. Con eso lo tenemos. Y después... Os voy a contar y sobre la bufanda cómo tejer el bolsillito. Pero ahora vamos a empezar a hacer nuestro motivo. Yo la voy a tejer con las mismas medidas que he tejido esta y con un hilo eh, de un solo color, ¿vale? Porque así es más sencillo de poder ver. En este caso, yo tengo aquí 18 puntos, ¿vale? De lado a lado hay 18 puntos, más 6 y 6 que son 12. 12 y 18, 30 puntos. Pues nada, hacemos una cadena de 30 puntos. Ya sabéis, en ningún caso pueden ser puntos muy prietos. Si veis que los vais a tejer muy prieto, por favor, cambiar y poner un crochet más grande. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 28 y 30 puntos tengo ahí mi fila de 30 cadenitas para hacer el eh, nuestra bufanda primera de las vueltas Uy. primera de las vueltas voy a tejer por un lado 1 2 y tres cadenitas que sustituyen a mi primer punto alto. Con lo cual, y empezando en la quinta de las cadenas, porque en la cuarta es donde se asienta mi punto alto, en la quinta empiezo a tejer. Empiezo a tejer puntos altos, tantos como seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿Vale? Y 6. Este es uno de mis bordes, de mis lados, ¿vale? De lo que es mi bufanda. Seguido, atención, voy a hacer cruces de puntos. Es decir, este punto menos alto y en el siguiente yo tejo un punto alto. Y ahora vuelvo y tejo el de atrás, ¿vale? Voy a cruzar, voy a tejer siempre en V. ¿Bien? Y ahora salto, este punto ya está utilizado, salto uno y en el siguiente tejo un punto alto. Y el siguiente punto vuelvo a uno para atrás porque estoy haciendo todo el tiempo V en mi tejido. Uy. Perdón, V. X. Estoy cruzando los puntos, ¿vale? Vuelvo a saltarme uno y en el siguiente tejo un punto alto. Y ahora me vuelvo para tejer el de atrás para que se me crucen los puntos altos. Bien, de nuevo salto uno así todo el rato hasta llegar a los seis últimos. Que los seis últimos se me tienen que quedar sin hacer este motivo. Este es el motivo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo vale con una pequeña salvedad pero el motivo que vamos a estar tejiendo todo el tiempo en nuestra bufanda sencillo pero cookie ya vais a ver uno y vuelvo hacia atrás para tejer el otro vuelvo otra vez vale vuelvo otra vez. en este color es que yo creo que se ve mucho mejor que sobre blanco y negro y más el vídeo, aunque el bolsillo lo voy a hacer sobre el tejido para que veáis. vale la realidad de, nuestro, uh, de nuestra uh, bufanda. estoy en los últimos seis. pues nada, los tejo como puntos altos normal. uno. dos. tres. 4, 5 y 6. ¿Vale? Así todo estupendo. ¿Sí? Vamos con la vuelta número 2. En lugar de tres cadenas, voy a tejer 4, 2, 3 y 4. Porque al dar la vuelta, yo voy a empezar a tejer un punto alto de doble, un punto alto, Doble, es decir, dos hebras en el crochet y de relieve por delante. ¿Vale? De nuevo, un punto alto doble de relieve pero por detrás. Bien. El siguiente. Punto alto doble de relieve por delante. Voy a hacer tres por delante y tres por detrás, alternados. Bien, es decir, como un punto elástico, pero en relieve doble. Vale, y ahí está el último. Así, esto va a ser el principio y el final de mi vuelta. Siempre vale los puntos altos de relieve, altos dobles de relieve. Ahora voy a hacer V otra vez, pero atención, quiero que se me vayan cruzando, no que me queden todas en la misma línea. Y por eso, este primer, este primer punto, este primer punto yo lo voy a tejer, ¿vale? Este primero lo tejo como punto alto normal, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Y ahora en el siguiente sí que utilizo el cruce, ¿vale? Cada vuelta, en las, en las vueltas impares, voy a tejer empezando por el cruce y en las vueltas pares voy a empezar tejiendo uno solo. Bien, con lo cual, ahora salto uno y en el siguiente tejo mi punto alto. Y el siguiente me voy atrás, ¿va? Para que se me produzca una pequeña diagonal en el motivo que estoy dibujando, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Entonces salto uno y en el siguiente yo voy y tejo mi punto alto. Y voy hacia atrás y tejo el siguiente. Y ahí voy todo el tiempo. ¿Vale? Haciendo cruces X con mis puntos altos. Pero insisto, en una de las vueltas los dejo todos ¿eh? porque son pares. Y en la siguiente vuelta acabo. Y empiezo con solo un punto. Comprendido esto, voy a llegar hasta el final, ¿vale? Para que lo veamos. Uno. Estoy llegando al final, me queda por tejer el último cruce de puntos. Uno y dos, ¿vale? Y el último de los puntos, pues se me queda, como se me quedó aquí el primero libre, pues tejo un punto alto y ya está, nada más y nada menos. Y los últimos seis van a ser puntos altos de relieve. El primero por delante o el primero por detrás es indiferente. Porque eh, se van a quedar, eh, o sea, el derecho y el revés van a ser prácticamente iguales. Bien. Entonces, ahí el siguiente por detrás. El siguiente punto alto doble de relieve vale el siguiente por detrás de relieve por delante y relieve por detrás bien vamos con la tercera de las vueltas porque veáis qué va a ocurrir mirad así todo el tiempo visto que chulo nos va a quedar bueno vamos con la siguiente vuelta una dos tres cuatro Cadenitas y doy vuelta. Y para eso empiezo con punto alto de relieve, como lo encuentre. Si lo que tengo es un punto de relieve por detrás, lo continúo punto de relieve por detrás. ¿Vale? Si lo que tengo es punto de relieve por delante, lo tejo por delante. ¿Bien? según qué punto me vaya encontrando así voy a tejerlos todos igual por detrás pues por detrás bien por delante así los seis primeros siempre van a ser puntos altos de relieve tejidos según que nos los vayamos encontrando si es por delante por delante si es por detrás por detrás vale así perdón punto alto doble los seis primeros, ¿vale? Sí. Y ahora en esta vuelta empiezo eh, como es impar, pues cruzo desde el principio, con lo cual me salto uno y en el siguiente ya tejo el cruce de puntos uno y dos. Ahí está, ¿vale? En los, en el siguiente vuelvo a cruzar, pues uno y dos, ¿vale? Esto mismo todo el rato. Voy a estar repitiendo las vueltas 2 y 3 todo el tiempo. Más fácil, yo creo, no puede ser. ¿Verdad? El único cuidado, habéis visto que casi me equivoco yo ahí, como estoy hablando, pues igual me despisto. El único cuidado, os enseño ahora mismo, que este punto puede parecer en algunos momentos que es donde tenemos que enganchar. Y solo. ¿eh? Entonces, no, atención, ¿eh? este ya está utilizado, está ahí el punto y tengo que saltar al dos siguientes. ¿eh? Esa es la única precaución que debemos tener, pero saltando ese cuidado, mirad qué bonito. ¿eh? Nos va quedando muy caladita, pero a la vez tupidita. Va a ser abrigada, pero con diseño, con un poquito de dibujo. ¿Qué ocurre? Que sobre el matizado quedan los huequitos, pero queda muy linda. Y si te acercas, obviamente, pues se ven perfectamente nuestros motivos. Bien, entonces nada, se seguimos toda la vuelta. De la misma manera. Tejemos, tejemos, tejemos. Aquí ya veis que está el que está solito. Pues nosotros montamos y hacemos el cruce de los puntos ahí. ¿Vale? He llegado a los últimos seis que son los de mis bordes. Pues en el borde yo tejo. El primero que viene, que es un punto de relieve por detrás, pues tejo que sea por detrás. ¿Va? El siguiente por delante, pues por delante. El siguiente por detrás. ¿Vale? Así toda, toda la vuelta y todas las vueltas. Repetimos la 2 y la 3 todo el tiempo. Hasta que tenemos el largo que queremos. Que vamos a ver cuánto es de larga esta bufanda, que es mucho de larga. ¿eh? Atención, porque mi bufanda va a ser muy larga. Claro, como es con bolsillos, pues para poder poner las manos, ¿verdad? Dentro. Así vamos a ir tejiendo todo el rato. ¿Qué os parece? ¿Eh? Aquí queda muy cookie. ¿Sí? ¿Os gusta? Bueno, pues esto es lo que hemos hecho en nuestra bufandotota enorme que tenemos aquí con los bolsillos. ¿Veis? ¿Veis el dibujo que vamos cruzando nuestros puntos? Y nos queda con caladito, pero súper cookie. ¿Bien? Bueno, pues ahora que tenemos una bufanda que nos mide, vamos a ver cuánto nos mide. Me parece que este metro no me mide hasta un metro. Ahí. Vamos a ver cuántos metros de bufanda tenemos. <laughs> Empiezo a medir, chicas. Vamos a ir para acá: 50, 60, 70. ¡Ah! Se me engancha. Cuidado. 80 90 100 aquí cambio el metro de nuevo lo voy a traer para acá sigue en un 100 y seguimos haciendo bufanda 120 30 40 50 60 70 80 un metro 80 de bufanda que tenemos vale Wow, ¿eh? un metro ochenta de largo genial porque como es para poner nuestras manos pues tiene que llegar por todo el cuello y que podamos poner nuestras manos bien y ahora y el final es decir mi eh, bolsillo lo vamos a tejer juntas sobre este hilo sobre esta lana porque así veis lo que quiero hacer porque la voy a sacar desde aquí bien, entonces como voy a tejerla desde aquí pues eh, para no cortar hebras, para no sacar hilos, para nada, pues yo voy a seguir tejiendo seguido, entonces os lo cuento. Igual hice en el otro lado, por supuesto. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es irme hasta el principio de mi vuelta, porque ahí solo que voy a hacer puntos deslizados para llegar a este punto. Voy a hacer seis puntos deslizados, que son los seis eh, puntos que tengo aquí. Los voy a tejer todos en puntos deslizados. Esta bufanda está tejida con un crochet número 7. Bien. Hasta aquí ya estoy en el punto en cuestión. Entonces me voy a ir hasta él haciendo un séptimo punto deslizado y ahora una, dos y tres cadenas. Y sobre los 18 puntos que tengo eh, de, de motivo voy a tejer 18 puntos altos y los voy a hacer durante 10 durante 9 vueltas. Voy a tejer 9 vueltas de puntos altos. ¿Vale? Sobre los 18 puntos tejo 18 puntos altos. Y durante 9 vueltas tejo 18 puntos altos. ¿Sí? De tal manera que aquí no va a haber costura, se va a quedar unido y continuado. Bien, dejemos ahí entonces todos esos puntos altos hasta llegar a este borde, ¿no? Hasta llegar al otro límite de mi bufanda. ¿Veis? Dejando libres los últimos seis puntos. Uh -huh. Dejo solo los 18 puntos. Estos 6 se me van a quedar todo el tiempo sin tejer. Y ahora, y sobre estos puntos, yo voy a tejer 9 vueltas de puntos altos. ¿Vale? Pues nada, vamos a hacerlas y nos volvemos a encontrar. Bien, tengo hechas las 9 vueltas, ¿vale? En puntos altos. Me falta por hacer ahora. Una vuelta en puntos bajos y una vuelta en puntos deslizados. Y con eso tengo terminado mi bolsito de mi bufandita y va a estar estupendo. Entonces, dejemos... Esta vuelta entera en punto. he tejido nueve vueltas, ¿eh? en un lado y en otro. De grande, pues lo que queramos. Bien, según hagamos del ancho de nuestra bufanda, porque esta bufanda queda mmm, flojita, pero imaginaros que en lugar de tejer así en bufanda, tejemos eh, más anchota, más anchotota y para que sea como un chal, ¿vale? Y le queremos poner los bolsillos. Pues nada, sencillamente. Eh, le vamos a poner ahí eh, eh, el bolsillo no encajado entre los bordes, sino más. Uh -huh, más pequeño, ¿vale? Bueno, ya solo, entonces, aquí un puntito deslizado en to sobre todos los puntos bajos de la vuelta anterior, un punto deslizado. Y con eso y cosiendo nuestro bolsillo a la bufanda, tenemos hecha esta... Bufanda divina, habéis visto la muestra, cómo se teje y el bolsillo. Os lo estoy mostrando. Ya digo que es que en este color tan negrito se, se ve mal, pero bueno, quería mostraros el, el final, cómo se teje del todo. Vale, por eso <coughs> he querido hacer esto. Bien, pues nada, ahora esta lo, lo, lo vamos a coser con nuestra agujita ahí y ahí y ya está espera voy a ver ahí está cadenita al aire cortamos la hebra Full. Bien, ahora solo nos queda con nuestra agujita, que esto ya yo no lo voy a hacer en público, ¿vale? Pero con nuestra agujita coser a cada lado, ¿vale? Y con eso tendríamos nuestra bufanda linda. Voy a coser con una aguja lanera y lo muestro. Bien, pues ya estaría cosiditos los dos bolsillos en los bordes y la bufanda lista terminada para hacer repuesta con esa formita ahí que va delimitando el borde y el, el agujerito que hace que sea calentita pero a la vez aireada está estupenda me encanta Así que bueno, pues si os ha gustado, fantástico. Ya sabéis que podéis seguirme y darle a la campanita que hay al lado. Y seguirme en las redes sociales. Si os ha parecido bien un like, regalarme un comentario. Y yo feliz como una perdiz. Nos vemos en el próximo. Suscríbete. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo. At the bible study we lift our hands and pray over your body but nothing ever happens i remember at michael's house in the living room when you kiss my neck and that i almost you your